camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como los que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos para que nos hable con renovado vigor a la mente y al corazón. Y así sean origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Y qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor nuestra propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y, movidos cada vez más por este amor, caminar. Caminar a través de la vida imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha del trono de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que, siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Luego es de muerte, dijeron de Jesús los miembros de Sanedrín. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo. Pero ante la prisión amenazante del pueblo, instigado por sus jefes, crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo de César. Pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice que pocas horas después, junto a la cruz, Jesús estaba María, su madre. Y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecio sin medida, y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Va a responder, ten piedad y misericordia de mí. Ten piedad y misericordia de mí. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Habitud a la
Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte viniste a mí. Condenado a muerte, Jesús quedó en mano de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que ha de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo deseo de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redimía. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado por la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para la primera parte de Gloria, les pido por favor que tratemos de inclinar un poco nuestro cuerpo mientras decimos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz no eres el amor. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, te abatido por la severidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes y improperios de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y empellones, logró levantarse para seguir caminando. Isaías había profetizado de Jesús: eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados.
infidelidades, ingratitudes. ¿De cuánto está figurado en ese madero? Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y a seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza buscando su ayuda y perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Les recuerdo inclinarnos un poco. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien a su vez la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al Hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmite. No es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es, sin duda, una de las escenas más patéticas del Via Crucis, porque aquí se añaden al cúmulo de motivos de dolor ya presentes, la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cirineo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, por tu santa cruz y muerte. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del rey. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El cireneo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren, hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Les recuerdo inclinarnos levemente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre por los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. La crónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dice el profeta Isaías: no tenía apariencia ni presencia, lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino al Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, con respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda: lo que hagáis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacéis. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten mi piedad y mi misericordia. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz muerte y bendición a mí. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún no logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera, si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarnos las flaquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para él es tan grave el caer como el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Levantaré, volveré junto a mi Padre. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Dice el evangelista San Juan que a Jesús, camino al Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras
y por vuestros hijos, añadiéndoles con figuras que si la ira de Dios se enseñaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían, tenían el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenador. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y, movido del amor a los mismos, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los dolores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Por Santa Cruz y Muerte, redimiste al alma. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin restos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas, por más caídas que se produzcan, y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz, que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. En piedad y misericordia. Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en él está la salvación. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con miel. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad de que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se los repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver qué manos iban a parar, y especialmente para su madre. Allí presente hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Y lo crucificaron. Dicen expuestamente los evangelistas, había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le agarraron las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título, por causa de la condenación, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de infieles o temerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve con pasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz,
necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja, dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza con un beso tan dulce en su corteza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de misericordia de Dios. Corren ríos de dolor, está cargando tus pecados en su piel. Una vez más, amigo mío, ven a él. Segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Vamos a dejar un espacio de silencio para que todos meditemos este gran misterio de amor. Cristo, que se entrega por nuestra salvación, entrega su vida por amor a la humanidad. Le suplico, por favor, que hagamos completo silencio, que motivemos también a nuestros niños a que meditemos en este amor tan grande de Dios. Y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido,
dijo: Tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brindan la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del Hijo de sus entrañas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz y muerte redimida. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y lo retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obteniendo el permiso de Pilato y ayudados por sus criados y por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosamente y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmemoradora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre. Quien contempla, siente y llora la llegada de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciará Simeón acabó de atravesar el alma de María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro, que estás en el cielo.